para que podamos escuchar, ¿vale? Podamos escuchar la música y contemplar, ¿vale? Y disfrutar de esta exhibición. Agradecemos a las chicas de patinaje y también al club Doctor Patín que lo ha preparado. Y no sé si quieres presentar lo que va a hacer. Vente para acá para que no resuene. Les damos un aplauso que lo han preparado con mucho cariño. Buenos días, somos el grupo de... ¿Se oye? Sí, somos el grupo de patinaje del colegio y nada, os queríamos dar gracias a todos y a todas por venir hoy y sobre todo, pues eso, esperamos que os guste mucho, son unas coreografías que hemos preparado junto con todas las niñas de patinaje. Y os pedimos también... Uy, un poco de comprensión, si hubiese cualquier fallo, cualquier error, porque este año con las medidas de COVID y todo, ha sido muy complicado que estuviesen todas las niñas todos los días practicando. Así que nada, lo han hecho con mucha ilusión, tenían muchas ganas de que las vieseis y lo han preparado, pues sobre todo eso, para haceros un día un poco especial. Vamos a empezar con tercero de primaria, luego con cuarto, luego con quinto y sexto, que hacen un grupo solo, y terminaremos con las alumnas de primero de la ESO. Ya no voy a hablar más, muchísimas gracias por venir, gracias por los aplausos que vais a dar. Y nada, empezamos. Un aplauso para las participantes del cuarto de la de primaria con la coreografía verano. Interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no hay
alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí se necesita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Para las alumnas de cuarto, que lo han hecho estupendamente. Y ahora vamos a pasar a una coreografía muy especial que van a hacer las alumnas de quinto y sexto, que prácticamente la han hecho ellas solas, así que tiene muchísimo, muchísimo valor. Espero que lo valoréis. Así que vamos con Disney.
Pues un aplauso para las patinadoras de quinto y sexto. Es muy difícil hacer una coreografía y más con estas edades, y la han trabajado muchísimo. Esperamos que os haya gustado. Y nada, para terminar esta exhibición vamos con las alumnas más mayores, con las de primero de la ESO, que también han participado muchísimo en hacer esta exhibición y que esperan que os guste. Thank you.
otro aplauso para las patinadoras de primero de la ESO. Se han esforzado muchísimo en la coreografía, ha habido muchísimas caídas entrenando y ha salido estupendamente.